El viernes 14 de agosto se realizó en el auditorio de la UNAJ el espectáculo educativo Nuestros Instrumentos, dirigido a alumnos del nivel inicial de la Escuela María Elena Walsh. Estoy dedicado en este momento a realizar un concierto didáctico en el que presento instrumentos musicales de nuestro patrimonio cultural. Son instrumentos de nuestro país, de las distintas regiones del país que voy ejecutando para que los chicos los conozcan en vivo y en directo, chicos y grandes. Es una propuesta educativa, la hago fundamentalmente para niños, pero la dirijo a todo el mundo porque a pesar de ser instrumentos de nuestro patrimonio cultural, son instrumentos que lamentablemente no tienen la difusión que se merecen. Todos estos instrumentos que ven acá son míos porque yo me los compré simplemente por eso, pero son de ustedes también. ¿Saben por qué? Porque igual que ustedes, han nacido en nuestra tierra. Con el objetivo de difundir, promover y revalorizar los instrumentos musicales de nuestra tierra, el músico Pablo Iglesias presentó en vivo piezas originales y de gran valor etnológico que el público pudo escuchar y descubrir didácticamente. Me encanta los materiales con que se construyen, elementos que nos ofrece la naturaleza. Caracoles, cuernos, piel de cabra, madera, caña, calabazas. Y por supuesto es sorprendente la creatividad del hombre para convertir todos esos materiales en instrumentos musicales. ¿Pueden creer que la caracola suena? Ahora lo interesante, ¿saben qué instrumento es este? Una trompeta. Esta universidad me parece que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en este proyecto político que vivimos, el de crear universidades en lugares donde quizás son primeras generaciones de estudiantes que dentro de una familia que llegan a ser profesionales. Para mí, en ese sentido en particular, es un gusto estar acá. Y por otro lado, creo que las universidades deberían ser un ámbito en el que promueva lo que es cultura hacia la comunidad.